el multicampeón de Latinoamérica, el inquebrantable Rey del Norte, jugó su último partido oficial en la LLA. Fue algo muy nostálgico porque Seiya es uno de los mejores jugadores que ha tenido la TAM. Es un jugador, pues, que es una leyenda. Pues ese privilegio que nos da la liga de tenerlo tan cerca, de convivir con él, pues literalmente con la historia de LOL. Me han dicho muchas veces, ¿no? Yo empecé a ver LOL para ti, yo veo la liga por ti, y es algo muy especial. Al final de cuentas es algo que me impulsa como jugador o como persona. Es una motivación que estés ahí para las demás personas, ¿no? Es algo que nunca imaginé cuando empecé. Mis memorias en el ARTS, hay muchos momentos que sí me quedaron grabados, ¿no? Que me desearon feliz cumpleaños todos los fans. Jugar el mismo mundial, el mismo play-in aquí, con los mismos fans que venían a la LLA, ¿no? Es todo muy especial. Tengo un sentimiento muy lindo por todas esas personas que me dan esas palabras. Traigan paraguas porque empezó a llover, muchachos. Y con eso estamos al día con nuestra LLA. Nos vemos en playoffs.